tiempo, ya no me acuerdo. Verónica, por favor, esa pregunta que me haces, que yo le decía, ¿y por qué le da un gancho? Le decía yo, qué horror, terrible, ¿eh? Terrible la situación que se está viviendo ahí, pero bueno, al menos le prestaron el baño. Imagínate que uno tenga una emergencia, uno no se puede estar aguantando. Bueno, ahora vamos a hablar de Bárbara Cayo. Ella en sus redes sociales colgó un post muy bonito en una especie de despedida hacia su personaje Rafaela, y se los vamos a mostrar a continuación mientras yo sigo preguntando eso de lo del baño. Me quedé así como justo. Tras la trágica boda de Pepe y Rafaela, muchos lamentaron el desenlace de la hija de Francesca Maldini y se lo hicieron saber a la actriz que la interpreta, Bárbara Cayo, quien no dudó en agradecer las incontables muestras de cariño de sus fieles seguidores. Gracias por sus palabras de cariño y afecto. Yo también amo a Rafi. ¿Qué les pareció el desenlace del capítulo de hoy? Terrible, ¿verdad? Yo también lloré. La actriz prometió compartir imágenes inéditas de lo que fue esta impactante escena. Hoy día me caso. Cambio de zapatos. Y cumplió con su promesa. Bárbara compartió un reel hace unas horas en donde resume sus últimas escenas en la exitosa ficción. Parece del mundo. ¿Quién desaparece? André, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es la primera vez que me van a hacer un peinado así, Andrea. Ni mi primer matrimonio, ¿eh? No. Aquí Eriquita me va a colocar la pestaña. ¿Con pestaña? Sin pestaña. ¿Cuál les gusta más? Pero cuánto lo van a joder. Miren cómo hacen todo eso. Me voy a casar. ¿Dónde está mi mujer? Bárbara Cayo regresó a la actuación como la hija de Francesca Maldini en la tercera temporada de El Fondo y Sitio. Pepe era su amor prohibido, pero en la octava temporada el romance se concretó, pero no prosperó porque no llegaron a un acuerdo para convertirse en padres. Este año, Rafaela Picasso reapareció para darse una oportunidad con el incorregible de Pepe, pero su historia de amor no tuvo un final feliz, como muchos esperaban. No me estaba riendo de lo de la sangre, por si acaso. Me estaba riendo de Verónica, que Verónica lo está haciendo a propósito. Como ella quiere que venga aquí Rebeca o venga Valeria y no venga yo, porque me lo ha hecho saber ahora con Federico. Ahora viene acá a interrumpirme en cada nota como para que yo me desconcentre. Pero no importa, porque si uno que usted está acostumbrado a verme dispersa. ¿Sí o no?